Hola amigos de Latinoamérica, bienvenidos a una nueva edición de Car and Travel. Estamos en Austria, seguimos en Austria, hemos venido ahora a Viena para conocer una ciudad que tiene cosas como estas, naturaleza y unos edificios impresionantes que te van a encantar, y también para vivir el Festival de Autos Locos en un lago impresionante como es Wörthersee. Esto es lo que tiene la edición de hoy de Car and Travel aquí en Austria. En el programa de hoy conoceremos Viena, la capital con los edificios más grandes de Europa, y viviremos juntos el Festival de Autos Exóticos en Wörthersee. Abróchate el cinturón que ya comenzamos. Viena no es simplemente la capital de Austria, ya que esta ciudad, emplazada a orillas del río Danubio, fue una de las capitales más importantes de Europa. Como centro del Imperio Austrohúngaro, era la residencia habitual de los Habsburgo, quienes en el siglo XIX promovieron el despegue urbanístico de la ciudad, que se refleja en la gran cantidad de edificios monumentales que veremos hoy. Fue en esta época cuando se abrió una de las avenidas más importantes de Viena, que va cambiando su nombre al pasar por el frente de cada una de estas importantes construcciones. Estoy caminando por la Ringstraße, que en alemán significa calle anillo, y esta es una calle circular en la que nos vamos a encontrar los edificios más importantes que hay aquí en Viena. La plaza del Ayuntamiento, o Rathausplatz, está rodeada por tres joyas arquitectónicas. La más importante es justamente el Ayuntamiento, el edificio civil de estilo gótico más importante de Viena. Su torre principal llega a los 100 metros de altura y su imponencia sirve de marco para los grandes festivales de la ciudad. Junto a la misma plaza encontramos el edificio del Parlamento, cuyo diseño recuerda a la antigua Grecia, cuna de la democracia. Por último, aquí también se encuentra desde el año 1365 la prestigiosa Universidad de Viena, de la que surgieron nada menos que 9 premios Nobel de la ciencia. Esto es solo el principio de una ciudad monumental, pero ahora te propongo que vayamos a Wörthersee para empezar a vivir este festival de autos impresionantes. En un festival GTI nos vamos a encontrar aquí en el stand de Volkswagen con una rareza, un GTE. Nos está marcando cómo va a ser el Golf, o cómo puede ser el Golf en el futuro. Deportivo, muy potente, pero híbrido enchufable. Así es el futuro. Pero vamos a ver también un poco los conceptos que conocimos aquí en este festival de autos locos y futuristas. Volkswagen es el organizador de este festival, que comenzó siendo la idea de unos fanáticos para transformarse en una fiesta de las marcas del grupo. Como si fuera un auto show, presentaron aquí sus modelos más radicales, como el Scirocco GTS, un Golf GTI con 35 caballos más de potencia y la frutilla del postre, presentada nada menos que por Sebastián Ogier. El Golf GT Sport te contaba que era híbrido, pero no te había dicho que tiene 400 caballos. El motor de gasolina es el mismo con el que Ogier corre en el WRC con el Polo, erogando 330 de esos 400 caballos. Esta estructura que ves aquí está construida casi completamente en fibra de carbono, lo que le permite acelerar de 0 a 100 en apenas 1.8 segundos. Audi también se hizo presente con una versión radical del TT llamada Clubsport 4. Esta atractiva bestia llega a los 600 caballos de potencia con un motor turbo de apenas 2.5 litros de cilindrada. Claro que se ayuda con un novedoso compresor eléctrico, que es la tendencia que los motores sobrecargados llevarán en el futuro. Seguimos conociendo edificios monumentales en Viena y llegamos ahora a uno de los más imponentes. Este es tal vez uno de los edificios más impresionantes que tiene Viena. Estamos hablando del Palacio Imperial, que no es solamente un edificio, sino un gran complejo que te invito a conocer a partir de ahora. Su tamaño se explica por el hecho de haber sido, durante más de 600 años, el lugar de residencia de los Habsburgo. Bueno, digamos que solo pasaban aquí el invierno, porque la residencia de verano era aún más grande y ya la conoceremos. Como te decía Ezequiel, este palacio es un gran complejo formado por nada menos que 12 grandes edificios. En sus 2.600 salas alberga, por ejemplo, el Museo Sisi, en honor a la legendaria emperatriz Beatriz, y la residencia oficial de los presidentes de Austria. En sus jardines reales nos encontramos con una imponente estructura de 128 metros de largo que compone el Invernadero Real. Esta joya arquitectónica también contiene un gran mariposario y una atractiva cafetería en su terraza. Dentro de este palacio real también se encuentra la Biblioteca Nacional Austríaca, considerada una de las más lindas del mundo. Construida en el siglo XVIII, cuenta con más de 8 millones de libros y la llamada Sala Imperial es una imponente habitación rodeada de estatuas de mármol, frescos en el techo y enormes estanterías de madera. Seat es una de las marcas que más apuesta por este festival, entendiendo que es una marca joven que apunta también a este público que va a venir aquí. Vamos a conocer un poco lo que es este stand y también la fiesta arriba del barco, porque esto es al lado de un lago y se festeja en el agua. Luego te voy a contar qué importancia tiene este auto que tengo aquí atrás mío. You're going to get fucked up. Este año la temática de SEAT fue la deportividad, que en catalán se dice Cupra. El león se lució en todas sus formas, ya sean la silueta hatch, el ST, que logró un récord del que ya te contaré, y el Cup Racer de competición. Las bailarinas de SEAT ya son un clásico en este festival, haciendo un show constante para el público y para nosotros. Si tu esposa no te partió la cabeza aún, te invito a navegar en un barco muy especial. Estamos disfrutando como todos los años de este festival, de este GTI Treffen. aquí en el Party Boat de SEAT. SEAT todos los años también arma este recorrido por todo el lago Wörthersee con una fiesta impresionante que está montada aquí en la terraza de este barco. Podemos ir mirando paisajes increíbles, escuchando música y probando algunas cervezas y buenos tragos. Una fiesta de 4 horas navegando sobre el lago, recorriendo los atractivos pueblitos que lo rodean. Música, tragos y obviamente las sexy bailarinas. Now you're going to die. Esto también es parte del palacio, es la entrada a la Escuela de Equitación Española que vamos a empezar a conocer ahora. Vamos a entrar y a ver cómo bailan estos caballos que tienen mucha más habilidad para bailar que muchos de ustedes. Desde hace más de 400 años, aquí se educa a los caballos para realizar destrezas de doma clásica con una técnica que se mantiene intacta. Esta raza de caballos lipizzanos impresionan a los visitantes por la precisión de sus movimientos. Pero no menos llamativo es el estilo barroco de este picadero, que es sin dudas uno de los más lindos del mundo. En este mismo recinto, los jóvenes aristócratas tomaban clases de equitación desde el año 1572. Los primeros caballos fueron traídos desde España y una curiosidad es que los potrillos de esta raza nacen negros y se transforman en blancos al cumplir los 8 años. La precisión que te mencionaba requiere de un entrenamiento de más de 10 años de cada jinete con su caballo y el resultado está a la vista. Espero que coincidas con que es impresionante, tanto como el marco en el que se realiza el espectáculo. Quiero recordarte que si nos sigues en nuestra fanpage de Facebook Car and Travel, cada semana te enterarás de lo que estamos haciendo y dónde estamos grabando en la sección Diario de Viaje. También estamos en Twitter, en la cuenta @cnt_fox y en la cuenta de Ezequiel, @EzequielDaray, que cada día te anticipa qué autos verás en el futuro y las producciones que realizaremos. Si quieres ver el show en HD, puedes hacerlo a través del canal de YouTube Car and Travel. En el próximo bloque conocemos al familiar más rápido de Nürburgring. Comenzamos un nuevo bloque de Car and Travel y ahora quiero mostrarte otro de los edificios que hacen famosa Viena, como es el de la Ópera. Aunque no lo creas, este edificio renacentista que se inauguró en 1869 decepcionó a los vieneses de la época. Como la gente esperaba más de su trabajo, el arquitecto que la creó se quitó la vida al pensar que su obra sería un fracaso. Comenzamos a visitarla por su hall de entrada, subiendo la imponente escalera principal de mármol, con pinturas y estatuas erguidas en los balcones, representando las artes. Luego entramos al famoso auditorio, en donde cada año se presentan más de 50 óperas y ballets en sus 300 días de temporada. Lo que estás viendo es el escenario y cómo están preparando la Ópera de Viena para seguramente un concierto que habrá esta noche. Yo estoy parado justamente aquí, enfrente al público. Siempre quise hacer esto. Gracias. Por favor, señoras, no me tiren su ropa interior. Este espacio puede albergar a casi 2.300 personas que pueden pagar entre 3 y hasta 150 euros para ver los espectáculos. En el techo se destaca un imponente candelabro que pesa 3 toneladas y utiliza nada menos que 1.100 bombitas de luz. Otro de los recintos impactantes es el Salón de Té, que estaba reservado para la realeza y sus invitados. Sus paredes están decoradas con pinturas y bustos de los músicos más importantes que actuaron aquí. Te contaba que este León ST Cupra tiene una historia particular, y es que con un tiempo de 7 minutos, 58 segundos y 12 centésimas se transformó en el familiar más rápido en dar una vuelta en el Nordschleife de Nürburgring. En un impresionante simulador tuve la posibilidad de volver a acelerar los 280 caballos de este Cupra y recordar la sensación que tuvimos cuando lo condujimos en España. Un auto muy rápido, liviano y fácil de conducir. El récord lo marcó un conocido de Car and Travel como Jordi Genet. Antes de regresar a casa, como buen padre de familia, pasó por el supermercado a comprar provisiones. Pero claro, con 280 caballos se pueden hacer mucho más que compras, y vean lo rápido que anduvo en el Nordschleife para marcar el récord. Siempre lo digo y lo seguiré repitiendo, no hay mejor silueta que la de un familiar. Ahora, además de cómodos, son rapidísimos. Ya conocimos la residencia de invierno de la familia real, por lo que ahora déjame mostrarte la de verano. Este es el Palacio Schönbrunn, una de las construcciones barrocas más impresionantes de Europa. Hoy no solo se pueden visitar sus aposentos reales, sino también sus museos, jardines, laberintos, fuentes, lagunas y hasta el zoológico más antiguo del mundo. En uno de sus laterales se encuentra el Café Residence, que solía ser la antigua casa de repostería de la realeza. Aquí vamos a aprender cómo se cocina el postre más famoso de la región, el Apfelstrudel. Este tradicional postre de hojaldre y manzana se produce con la receta original de la época imperial. Con los ingredientes ya dispuestos sobre la mesa, la parte más impresionante del proceso está por comenzar. Estirar un bollo de masa hasta que tenga el tamaño de una sábana sin que se rompa es todo un arte. Luego se le aplica el relleno, compuesto de manteca, azúcar, canela, pasas de uva, limón, una pizca de ron y el ingrediente principal, manzanas. Una vez todo enrollado, se pinta con manteca derretida y ya está listo para el horno. Aquí tenemos nuestro postre real. Lo que estás viendo aquí es el Apfelstrudel, un postre tradicional de esta región, y acabamos de ver cómo se prepara. Una clase muy rápida, parece muy simple cuando lo hacen ellos, pero realmente es complejo y queda espectacular. Este es el gran atractivo que tiene este festival del GTI Treffen aquí en Wörthersee. Todos estos locos que reforman sus autos hacen cosas que ni te imaginas. Lo peor de todo es que ellos piensan que me gusta y que les queda lindo, pero bueno, habría que hacerles un juicio por apología de la destrucción de GTI. Desde hace 34 años, una gran cantidad de fanáticos de los deportivos y el tuning se juntan en Reifnitz, una pequeña localidad austríaca a orillas del Wörthersee. Durante toda una semana, los asistentes acampan y colman todos los hoteles locales con una sola excusa: mostrar sus autos. Como te decía, podemos discutir el gusto de estos chicos reformando coches, pero lo que impresiona es la calidad de los trabajos y las decenas de miles de euros que invierten en los mismos. Uno de los atractivos del festival es el playón para quemar cubiertas que prepara siempre el fabricante de rines BBS. Este año disfrutamos de un show de chicas que lavaban autos en forma muy particular ante el delirio de los asistentes. Luego vinieron los trompos con una camioneta Volkswagen y un buggy. Más tarde llegó el Skoda Fabia oficial de rally, algo más profesional, y finalmente un impresionante camión MAN que, no por ser grande, carece de agilidad. En la última parte de nuestro recorrido te invito a conocer un mercado muy particular, el Naschmarkt. En este centro comercial callejero más conocido de Viena podemos encontrarnos con coloridos puestos de flores, carne, pan y todo tipo de alimentos. Pero no se trata solo de un lugar de compras, sino que aquí también podrás comer en las decenas de pintorescos restaurantes improvisados en la calle. Todo, pero todo en Viena es histórico, y este mercado se inauguró allá por el siglo XVI. Caminando por la Ringstraße nos encontramos con el Museum Quartier, que no es otra cosa que el barrio de los museos, y se llama así, como te imaginarás, porque está lleno de ellos, y vamos a empezar a conocerlos. En este complejo se destacan dos edificios monumentales idénticos. Uno aloja las colecciones de arte imperiales y el otro es el Museo de Historia Natural. Estos tienen la particularidad de que sus salas se construyeron en función de los contenidos que se pensaban exponer allí. Este barrio es uno de los 10 recintos culturales más grandes del mundo. Como verás, lo único pequeño en Viena es el largo de su nombre. Viena es una ciudad muy turística, como te habrás dado cuenta en el programa de hoy, está lleno de gente. Y bueno, la hemos conocido, hemos disfrutado de este lugar que la verdad yo no lo tenía, me ha encantado. Hemos conocido también este festival de autos locos, el GTI Treffen en Wörthersee. Esto es lo que tuvo el programa de hoy, yo te espero la semana que viene, vamos a seguir viajando por el mundo, conduciendo los mejores autos. En nuestro próximo programa viajaremos hasta el desierto en la costa oeste de México, en Baja California. Y conduciremos la nueva pickup Nissan Frontier en las dunas. ¡No te lo pierdas!